Buenos días. El problema principal es un recurso extraordinario de una jubilada de Catamarca por medio de sus abogados defensores ante la sala número 3 de la Seguridad Social en Buenos Aires. En ese recurso extraordinario que la sala 3 hace lugar, encuentra fundado el recurso y lo eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No conocemos la totalidad de los fundamentos, sí la resolución de la Sala 3. Se pone en tela de juicio lo determinado por el convenio de transferencia firmado por el ex gobernador Aníbal Castillo el 14 de julio del 94 y dos ministros de Menem que posibilitaron el traspaso del sistema provincial de previsión social a la nación. ¿Cuántos son los total de los juicios suspendidos? Y aproximadamente 15.000 juicios en contra de la nación y la provincia, porque en forma solidaria a través de ese convenio se nos ha producido un serio deterioro en los derechos previsionales que tenemos los jubilados provinciales. ¿Pudieron hablar con la nueva directora de la GAD explicándole esta problemática? Nosotros hemos planteado todas estas situaciones a través de todos los funcionarios que participaron de la dirección, la jefatura y la dirección de la OPAP y de la actual AGAP. Así que con la señora contadora Plaza lo hemos tocado el tema, ella tiene su posición, nosotros tenemos nuestra otra posición, pero esto escapa a una situación particular que tenemos los jubilados autoconvocados y pasa a ser un trámite judicial, porque son los abogados defensores de esa y de otro jubilado quienes han planteado vía juicios federales la situación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ¿usted cree con esta nueva democratización de la justicia va a haber una respuesta más rápida o se va a tardar un poco más en proceder? El asunto es difícil. Es difícil porque son 19 años de un problema que nosotros lo habíamos planteado a nivel administrativo durante todos los gobiernos que transitaron desde hace 9 años. Y nos conocemos, en principio, los fundamentos del recurso extraordinario presentado por los abogados, como así también no hacemos pronósticos sobre lo que puedan resolver los jueces. De por medio hay una serie de circunstancias en este hecho. El mayor de los aspectos es la tranquilidad, la seguridad del jubilado, los derechos del jubilado si no han sido conculcados. Segundo, que hay una enormidad de juicios en contra de la nación y de la provincia ya resueltos y pagados. De por medio también están las jubilaciones otorgadas por ANSES a partir del 1 de agosto del año 95. Los aportes recibidos por la nación y las decisiones de denegarnos los derechos de ANSES cuando somos jubilados provinciales restituidos por la sentencia de los jueces federales. Una situación bastante complicada que no avizoramos cuál va a ser el camino de solución, lo que sí podemos decir que está planteada y que nosotros lo habíamos planteado a cuántos funcionarios en la provincia pudimos hacer. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a usted.